Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles, Tensar International Corporation y Geocom les da la bienvenida al tercer día del seminario especializado Geosintéticos en Obras de Infraestructura. La conferencia del día de hoy estará enfocada en el tema de muros, a cargo del panelista, el ingeniero Luis Vélez, con la conferencia Muros y Taludes, Sistemas de Suelo Reforzado. El señor Luis Vélez es ingeniero civil egresado de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. El espacio para consultas será al finalizar la conferencia y pueden irlas colocando en el transcurso de la conferencia en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Además, la grabación de esta charla la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Luis Vélez para que inicie su conferencia. Saludos a todos allá en Costa Rica. Muchas gracias por la invitación a este webinar. En el día de hoy estaremos hablando específicamente de muros y taludes de tierra reforzada. Nos enfocaremos en algo bien básico para que todos tengan una idea de dónde lo pueden utilizar y qué conceptos deben prestar atención para el uso de ellos de una forma correcta. Voy a apagar mi video para no distraerlos y poder comenzar con la presentación. ¿Okay? Nuestra agenda para el día de hoy, vamos a discutir diferentes tipos de muros. ¿Cuáles son los muros que típicamente vemos en la industria? ¿Cómo las cargas son aplicadas en estos muros? Y una vez conociendo cómo los muros van a trabajar, entonces podemos determinar cómo utilizar los geosintéticos y cómo calcular esa resistencia en esos materiales. Entonces, luego nos moveremos a discutir aplicaciones. Ahí es donde vamos a probablemente pasar gran parte del tiempo de la presentación. Veremos la información necesaria básica para el diseño de ellos y por qué es importante estos conceptos de información. Específicamente, cuando no prestamos atención a ellos, cómo esto puede, de una forma u otra, afectar la estabilidad de estos muros. Como todos sabemos, los muros de tierra reforzada llevan siglos en construcción. Lo que conocemos hoy en día como muros de tierra reforzada modernos comenzaron en los años 70. Pero la muralla china, los muros de Babilonia, todas esas estructuras que tienen siglos de construcción, también fueron muros de tierra reforzada. ¿Okay? También veremos durante la presentación, en algunos puntos en específico, hablaremos de cuáles son las mejores prácticas según el tópico que estemos discutiendo. ¿Okay? Bien básico. Un muro de tierra, un muro de contención, o un muro de tierra reforzada, cualquier tipo de estructura que utilicemos como muro, es aquella estructura que nos ayuda a crear ese desnivel que deseamos crear en nuestra obra o proyecto. Como ven aquí en este diagrama, lo más actuante en nuestra estructura es ese suelo. Y el suelo es básicamente el componente más importante que vamos a tener en el diseño de estos muros. Okay. Imaginemos que cada uno de estos tabiques es una partícula de suelo y están encofradas en una caja transparente plástica. Esta cajita, pues pueden ver que contiene estos tabiques y los tabiques ejercen la presión vertical, que sería el peso del suelo, pero a su vez hay una presión lateral. Esa presión lateral es la que nuestra estructura tiene que retener. Hay varias presiones laterales o varios empujes horizontales. Como todos conocemos, tenemos tres formatos de empuje, los cuales los ingenieros civiles estamos acostumbrados a trabajar. Cuando tenemos un suelo en compresión o tratamos de mover el muro hacia el suelo, estamos comprimiendo ese suelo y eso típicamente lo llamamos como una condición pasiva. Tratamos de generar esa condición pasiva en el suelo cuando empujamos el suelo.
Cuando no tenemos ninguna fuerza externa actuante en el suelo, eso, o el suelo se encuentra en equilibrio, la llamamos la condición de reposo de nuestro suelo. Y en muros de contención, típicamente y muy conveniente, los ingenieros hemos logrado determinar que si dejamos mover un poco ese suelo y creamos una especie de tensión, una falla de tensión en el suelo, podemos reducir grandemente la presión lateral del muro, lo cual el muro se aleja del suelo, y esto es lo que conocemos como la condición activa. ¿Okay? ¿Cómo calculamos estas presiones? Sabemos que el suelo, esa presión lateral, es básicamente una variación de la presión vertical. Y para calcular ella, podemos hacer varios ensayos. ¿Okay? Pero esta presión, que conocemos como el valor K, o el coeficiente de empuje lateral en el suelo, cuando utilizamos el sufijo P, es la condición pasiva, cuando usamos el K sub 0, es la condición de reposo, y K sub A, que es la cual vamos a estar envueltos en el diseño, es la condición activa. Imaginemos que yo tengo quiero determinar ese K o ese coeficiente de empuje. Imaginemos que yo tengo este muro especial creado en mi laboratorio y tengo un instrumento sumamente inteligente y costoso que puede medir cuál es la presión vertical y cuál es la presión horizontal. Sabemos que K va a ser la división entre esos dos componentes. Por ende, si alejo mi muro, lo extiendo, voy a ir de una condición de reposo a una condición de tensión o la condición activa, y luego que me extiendo bastante, esa condición se mantiene. El muro no, la presión no sigue aumentando, o ese coeficiente no sigue aumentando, se mantiene estable. Si por el contrario trato de comprimir mi suelo, voy a aumentar esa presión hasta que llego a un punto donde no aumenta más y simplemente se mantiene estable. Para que tengan una idea, los coeficientes de presiones activas rondan aproximadamente entre 0.2 a 0.4. Caso 0 típicamente es la mitad. Y el caso P es entre, o el caso, la presión pasiva es entre 3 a 10. Por ende, yo necesito muchísima deformación para lograr la condición pasiva, pero muy poca deformación para lograr la presión activa. Esto así es definido en la teoría de Rankine, en el cual yo puedo aumentar mi presión vertical, reducir mi presión horizontal, y que básicamente alejando mi muro del suelo hasta que logro tocar el plano de falla de extensión lateral. A su vez, puedo hacer el inverso, presionar más el suelo e interceptar el mismo plano. De esta forma es que definimos nuestros ángulos de fricción para el suelo y también define nuestro plano de falla en el muro. Como mencionamos inicialmente, es de suma importancia utilizar a nuestro favor el suelo. Veamos en este video, aquí tengo dos estructuras, básicamente las mismas dimensiones, un muro con la pata mirando hacia el frente y un muro con la pata mirando hacia atrás. Las canicas simulan lo que es el suelo. So, veamos cuál es más eficiente, ¿no? En el primero, comienzo a cargarlo con nuestras canicas y ven cómo la presión lateral comienza a aumentar. En este modelo, aproximadamente a unos 8 centímetros, mi muro comienza a moverse y luego falla. Si invierto la pata del muro hacia el suelo, una vez más, la presión lateral sigue siendo la misma. Pero aquí pueden ver que ya llevo aproximadamente unos 11 centímetros y todavía mi muro no ha fallado. ¿Okay?
¿Por qué? Básicamente estamos utilizando el suelo a nuestro favor. Ese suelo confinado dentro de esa geometría de ese muro es lo que nos ayuda a lograr ese factor de estabilidad adicional. Por eso es que este muro es mucho más eficiente que el muro que vimos anteriormente. Esto no es nuevo. Cuando estamos creando muros de gravedad o cuando se creaban estos muros en el pasado, típicamente se formaba un mazacote gigante de un peso que fuera lo suficiente para sostener esas cargas laterales. Luego, un poquito más sofisticado que eso, logramos confinar ese material de suelo o rocas en este caso para crear canastas de gaviones. Y ese peso, pues, es el que contribuye a nuestra resistencia lateral. Como vimos en el ejemplo, el suelo confinado dentro de un muro cantilever más el peso de la estructura es lo que contribuye a la estabilidad. Y en el caso de muros de tierra reforzada, básicamente lo que hacemos es confinar ese suelo y que se comporte como una especie de bloque para resistir las presiones laterales. Una vez más, nuestro muro de concreto, ese confinamiento que tiene detrás de la pata, no solamente la estructura, es lo que crea la estabilidad. Gaviones, lo que tengamos confinado. Hay otros tipos de muros como muros de geoceldas, donde el concepto es el mismo. Confino el suelo dentro de esas geoceldas, creo el peso adecuado para así contrarrestar las presiones laterales. Cuando tenemos estos muros, digamos, como de gaviones, llega el momento donde el peso que tenemos que crear es muchísimo más grande que simplemente estas estructuras, porque se comienza la estructura a ser muy costosa de traer toda esa roca o traer todas esas canastas. Ahí entonces, pues, muchas veces convertimos estas canastas en un muro de tierra reforzada. Básicamente usamos la canasta como fachada y un refuerzo de suelo detrás. Como pueden ver en esta foto, esto es básicamente un muro de tierra reforzada, simplemente una fachada con refuerzo en la parte trasera. Uno de mis proyectos en República Dominicana, pueden ver aquí las canastas, el refuerzo, y pueden ver cómo el refuerzo se extiende hasta la cara. Al igual con las geoceldas, sería sumamente costoso tratar de construir un muro de altura sustancial o bajo condiciones de carga alta con solo geoceldas. Y en este caso pueden ver cómo se colocan las geomallas para convertir ese muro de geoceldas en simplemente un muro de tierra reforzada. So, en términos generales, la estabilidad externa de un muro de concreto o muro de gaviones o muro de geoceldas de gravedad es bien parecido, básicamente igual, a la estabilidad externa o en la forma en que se calcula para un muro de tierra reforzada. Las condiciones de carga o las verificaciones de fallas son exactamente igual y las ecuaciones no son muy diferentes. So, si usted está acostumbrado a hacer una de estas dos estructuras, la de concreto o la de gaviones, usted estaría básicamente bien capacitado para entender la nomenclatura del diseño de muros de tierra reforzada. ¿Okay? Eso es en cuanto a muros. En taludes, bueno, la diferencia, primero tenemos que entender cuál es la diferencia entre un muro y un talud. ¿Okay? Pues un muro es cualquier estructura entre 90 y 70 grados, así ha sido definido. Y un talud es aquella estructura entre 70 o menos la inclinación de la cara. ¿Okay? La razón por cual es diferente es el enfoque de diseño es diferente. Para taludes se utiliza un método de equilibrio límite y para muros utilizamos un método de cálculo de presión lateral. Como pueden ver aquí, en este talud, el plano de falla, definido aquí por esta línea roja, que atraviesa los geosintéticos, crea una tensión en esos geosintéticos y pueden ver que para este enfoque de diseño se asume que esa tensión en todos los elementos es igual.
no así para el diseño de muros. En el diseño de muros tenemos una vez más nuestro plano de falla, pero la tensión en cada uno de los geosintéticos es diferente. Mucho más tensión abajo, menos tensión en las partes superiores. Lo que sí podemos ver es que es importante determinar adecuadamente cuál sería la resistencia permisible de ese geosintético para el diseño de estas estructuras. ¿Bien? Ese cálculo de diseño podemos, en este caso, como ustedes saben, trabajo aquí con el equipo de Tensa y utilizamos para ese tipo de diseño, utilizamos mallas uniaxiales o mallas biaxiales. Como ustedes saben, Tensa fue el que creó estas geomallas en la década de los 80. ¿Cómo definimos esa resistencia permisible? ¿Okay? Primero, sabemos que por ensayo en un laboratorio podemos determinar cuál es la resistencia última de nuestro material. ¿Okay? A su vez, sabemos que durante la instalación puede haber algunos daños a estos geosintéticos, por ende, hacemos una corrección y reducimos esa capacidad última. Luego, tenemos que definir cuál es el periodo de vida o la expectativa de vida de la estructura para determinar cuáles serían las deformaciones de esos refuerzos a largo plazo. ¿Okay? Si son muros temporales, Ashto ha definido que un muro temporal es una estructura de 3 años, pues tenemos un valor. Si son muros permanentes, típicamente 50, 75, 100 o hasta 120 años, pues tenemos otros valores. Básicamente lo que hacemos es aplicamos ese factor de reducción y ahora sabemos cuál sería nuestra capacidad permisible. La ecuación es bien sencilla. Básicamente la resistencia última, y esa resistencia última lo dividimos por un factor de reducción. ¿Cuáles son esos factores de reducción? Como indicamos, son los de instalación. Aquí pueden ver, es obvio que este suelo a extrema izquierda va a ocasionar menos daño a un geosintético que el que tenemos a extrema derecha. Estos valores no son los mismos para todos los materiales que existen de refuerzo. Todos los materiales tienen sus propiedades específicas y yo no puedo sustituir uno por el otro simplemente utilizando correlaciones. Tengo que hacer el diseño y análisis para poder hacer el cambio correctamente. Otro factor importante que miramos aquí fue el de la resistencia de diseño a largo plazo o la deformación gradual. Y pues todos los materiales, dependiendo de su composición química y geométrica, pues van a tener valores diferentes. Al igual que las condiciones o propiedades químicas de relleno pueden afectar el geosintético, en este caso la geomalla. Todos sabemos de que los muros de tierra reforzada típicamente se pueden construir con refuerzos metálicos, con refuerzos de poliéster o con refuerzos de polietileno de alta densidad, como son los de Tensa. Y el Federal Highway ha definido que para estas condiciones específicas de químicas dentro del suelo, podríamos tener que descartar algunas de ellos para garantizar la vida útil de la estructura. So, es importante que prestemos atención a ello. No queremos ver suelos corrosivos como se ve en esta foto. ¿Okay? ¿Por qué esto es importante? Bueno, no queremos que nos pase como le pasó al estado de Nevada aquí en los Estados Unidos, donde luego de décadas de construcción de muros de tierra reforzada, estos comenzaron a dar muestras de fallas o colapsos mucho antes de que se cumpliera la vida útil de ellos. Y la razón de ello fue que no se consideró correctamente estas reducciones o estas limitaciones que hoy en día conocemos. Por ende, aquí viene nuestro primer best practice. Siempre compruebe de que el relleno que va a utilizar es compatible con el refuerzo de suelo que usted va a utilizar en el proyecto. ¿Okay?
Otro aspecto importante, muchas veces los geosintéticos o las geomallas están expuestas a los rayos ultravioleta. Recuerden, muchos de ellos han sido fabricados para estar bajo tierra, pero hay aplicaciones donde ellos van a estar expuestos a rayos ultravioleta. En este caso, usted tiene que asegurarse de que este material ha sido estabilizado para la exposición del largo de la vida de la estructura. ¿Okay? En esta gráfica estoy aquí tapando el nombre de los productos, pero como pueden ver, son dos productos que tienen la misma resistencia o que son básicamente en teoría equivalentes, pero cuando se ensayan a la exposición de rayos ultravioleta, definitivamente el desempeño es diferente. Eso es importante entenderlo si nuestro geosintético está expuesto. Yo llevo aproximadamente unos 25 años trabajando en esto y me pregunto, ¿para qué el consultor o usuario de esta tecnología que no está trabajando con esto todos los días puede ser sumamente estresante poder entender todos y cada uno de estos factores de reducción, cuál valor utilizo, cuál valor no utilizo, le hago caso a la información que me provee mi suplidor o no? Bueno, pues sí, esa parte es muy, muy importante en el diseño. Por ende, usted puede estar expuesto a mucho material de mercadeo. Puede utilizar la información de suplidores serios, como en este caso Tensal, y hay otros en el mercado. Pero si yo fuera consultor, también tendría mis sospechas. ¿Quién me dice que Tensal no manipuló ese número dentro del laboratorio? ¿Okay? Bueno, pues esa misma preocupación que usted podría tener, la tuvo pues todos los departamentos de carreteras de aquí de los Estados Unidos. Y a la vez entendieron de que era imposible para ellos tener laboratorios en todos los estados y tener gente con el expertise para determinar estas propiedades. Por ende, ASHTO creó este comité que se llama NTPEP, y este comité básicamente recoge material del suplidor en sitios esporádicos, los ensaya en sus propios laboratorios certificados por ASHTO, y el resultado que obtengan, ellos crean este reporte, y este reporte tiene todos los valores necesarios, donde no hay influencia por ningún suplidor, no hay influencia por mercadeo, es simplemente la data completa, tienen fotos de cómo falló el material, las gráficas para usted poder diseñar y utilizar la información de terceros, de una agencia creíble, donde la información que usted va a obtener de este reporte no está manipulada por nadie. Si este valor es menor al que Tensa reporta en su hoja en su ficha técnica, el valor que se tiene que utilizar para cualquier diseño de estructura contratada por el gobierno de Estados Unidos tiene que ser el que está en este reporte. Esto es una herramienta, siéntase en la confianza de solicitarla a través de Geocom, con mucho gusto se la podemos hacer llegar. Por ende, nuestro best practice número 2, siempre utilicen información confiable, ¿ok? Bueno, vimos que podemos hacer taludes, podemos hacer muros. Vamos a ver esto entonces un poquito más en las aplicaciones. Típicamente, muros de relleno, podemos tener una pendiente de 2 a 1 o 26 grados, y la mayoría de los suelos que vamos a utilizar para construcción pueden sostener esto sin ningún problema. El problema es cuando tratamos de empinar estos suelos un poquito más o incrementar esa pendiente para ganar más acceso, ahí ya estamos pidiéndole demasiado a la resistencia del suelo y es cuando utilizamos pues este sistema de muros de tierra reforzada. ¿Okay? Como pueden ver, tenemos unos refuerzos primarios, unos refuerzos secundarios y un control de erosión, que es lo que compone ese talud de tierra reforzada. Sumamente sencillo. Podemos utilizar
utilizarlo para reducir la huella del talud original o para ganar más área plana en el tope. Podríamos utilizarlo para sustituir por completo un muro de concreto o simplemente para alguna reparación local de un plano de falla que haya tenido nuestro talud existente. Una de las ventajas es que en proyectos, pues muchas veces podemos reducir la cantidad de agregados y reducir el tiempo de construcción, la adquisición de tierras adicionales o el impacto ambiental que tengamos en la obra. Para este tipo de estructura tenemos que verificar la estabilidad interna, la estabilidad profunda o global, la estabilidad superficial, que es típicamente el tipo de estabilidad que yo veo más usual, que es olvidada durante el diseño, compuesta, que quiere decir que el plano de falla entra o sale a través de la zona reforzada, desplazamiento o de la cara del talud. Unas fotos para que tengan una idea de cómo se ven este tipo de estructuras. Muy, muy, y es fácil de construir, rápida. Pueden ser de alturas pequeñas o alturas que la imaginación es el límite. ¿Qué pasa? Muchas veces esta estructura, como pueden ver, esto es básicamente un movimiento de tierra. Y a veces nuestros requerimientos en el proyecto requieren que la cara del muro, en este caso del talud, sea mucho más empinada. Ya eso es un poquito más difícil de construir en el sentido de mantener estable esta cara durante el proceso de construcción. Ahí utilizamos una especie de canastas con el control de erosión y una envoltura de biaxiales para poder conformar la cara del talud. Pero simplemente es un medio para lograr la construcción. No tiene ninguna función estructural fuera de la resistencia para la estabilidad superficial. Aquí pueden ver un proyecto recién terminado y el mismo proyecto al año. Básicamente se incorpora al panorama del landscaping alrededor del proyecto, ¿no? Pueden ver aquí algunos. Hemos utilizado esto para construir las montañas más altas que existen en la Florida, en los parques de Disney World. También lo hemos utilizado en carreteras a lo largo de todo Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, alrededor del mundo. Como pueden ver aquí algunos proyectos de mi compañero Eric Sánchez. Y en realidad la parte que más me gusta de esta aplicación es poder vegetar y de alguna forma transformar esa estructura que típicamente vemos de piedra, bogaviones o concreto en algo un poco más agradable a la vista. Este centro comercial en Chile, como pueden ver, fue desarrollado muy cerca de unos vecinos existentes. Yo estoy seguro que esta gente está muchísimo más a gusto en ver esta pared verde, vegetada, algo ambiental, que si hubiesen tenido un muro de concreto totalmente vertical. ¿Sí? Típicamente esa vegetación se coloca con una hidrosiembra. ¿Sí? Muy fácil, ¿ok? Muchas veces nuestro proyecto requiere que tengamos una cara muchísimo más inclinada o más vertical. Ahí ya entramos a los muros de 70 grados en adelante. Y en nuestro caso, pues tenemos nuestro sistema Sierrascape que tiene una conexión mecánica. ¿Sí? Con ello, pues, como pueden ver aquí, ya pues, tenemos una estructura mucho más vertical. ¿Sí? Cuando tenemos esas canastas así vertical, podemos diseñarlo como si fuera un muro temporal. Imaginemos que tenemos esta vía de dos carriles, ¿ok? Y esto que está entrecortado sería básicamente nuestra vía futura. Sería imposible tratar de construir esto y mantener el tráfico. Por eso utilizamos entonces muros temporales, muros diseñados para que tengan una vida corta,
los requerimientos de resistencia de las geomallas son muchísimo menos. Desvío el tráfico y luego construyo mi terraplén y mantengo el tráfico sin crear mayores problemas a la comunidad. Como pueden ver en este proyecto, el contratista optó por construir un muro de tierra reforzada temporero para colocar un puente temporero para poder pasar y no interferir con el tráfico normal de la comunidad. En este caso se utilizó para accesar una excavación de un sótano de un edificio. Podemos utilizarlas en zonas comerciales y en infraestructura de puentes o estribos de puente. Okay. Pero entendiendo de que las canastas o esa fachada de piedra probablemente no sea muy agradable al arquitecto, pues podemos hacer lo que llamamos un muro de dos fases. Y es básicamente, se construye un muro de canasta, que es un muro de tierra reforzada, y luego se coloca una pantalla arquitectónica, que simplemente esa es la función, tener una apariencia diferente a las canastas. Como pueden ver, hay un espacio entre las canastas y ese muro para evitar cualquier presión lateral a esta estructura, la cual no está diseñada para resistir presiones laterales. A su vez, eso se puede utilizar para construir sobre suelo plano. Imaginen que usted tiene que construir un proyecto donde este sea el desnivel y no puede usted esperar por sobrecargas. ¿Qué puede hacer? Usted puede construir un muro de tierra reforzada, esperar que se asiente y luego simplemente colocar un anclaje con una fachada, la cual no tiene ninguna función estructural. Su proyecto continuó y el atraso fue mínimo. ¿Bien? Podemos ver algo parecido. Aplicaciones en carretera. ¿Bien? De ahí pasamos entonces pues a la sección de bloques segmentados. En este caso, pues nuestro sistema mesa, pues tiene una apariencia un poco más robusta. Los arquitectos pues les gusta utilizar colores o patrones para crear los muros y romper con las líneas de horizontales o verticales. Uno de nuestros muros más altos en Medio Oriente tiene aproximadamente unos 68 metros de altura. A su vez, varios proyectos en mi región del Caribe, Panamá, son los muros pueden ser sumamente altos, pueden ser simplemente tan pequeños como estos utilizados para zonas residenciales. Aquí muchos departamentos de obras públicas en los Estados Unidos, pues no quieren utilizar ninguna de estas estructuras para los puentes que están en áreas de alto tránsito. Y para ello, pues entonces utilizan paneles prefabricados. Ellos entienden que el concepto de impacto está mucho mejor protegido en estas zonas donde no hay mucho espacio para el tráfico y por eso optan por paneles prefabricados. En este caso, este sistema conlleva la geomalla embedida dentro del panel y luego una conexión mecánica para crear la zona reforzada. La ventaja primordial de esto es, adición a reducción de costos comparado con otras soluciones, es básicamente mejorar esa apariencia arquitectónica del proyecto. Aquí pueden ver cómo es que se realiza la conexión mecánica. Este es un obrero aquí en Macon, Georgia, donde yo le mostré cómo hacer la conexión. Luego le dije, bueno, es su turno. Le tomo un video y básicamente una persona no diestra para hacer la conexión puede lograr la conexión en 30 segundos. Con este sistema, básicamente podemos modelarlo bajo cualquier condición de carga o geometría para así satisfacer las necesidades del proyecto. Y como les indiqué, la arquitectura es uno de los puntos mayores de venta en este sistema.
En este caso, en la Florida, pues supuestamente esto deben de ser unos peces. Este es uno de mis proyectos más importantes en Ohio, este proyecto. Aquellos que me conocen, antes de este proyecto yo tenía el pelo totalmente negro, luego del proyecto totalmente blanco, y la razón fue tratar de conseguir que cada uno de estos paneles alinearan exactamente donde el arquitecto y el dueño de la obra deseaba que cada uno de estos componentes quedara en el proyecto. Más proyectos con diferentes acabados arquitectónicos. Este es en Perú, sumamente limpio la cara del muro. Ventajas de todos estos sistemas. Podemos combinarlos, ¿ok? Podemos tener un muro de paneles con un talud. Podemos reducir ese muro de paneles y poner un muro un talud reforzado sobre ello. Así reducimos la cantidad de agregados necesarios plus la cantidad de concreto necesario en el proyecto. Podemos aún más cambiar la geometría o jugar con la geometría para optimizar el uso de agregados, lo cual conlleva ahorros en tiempo y dinero, o podemos tener una solución muchísimo más ambiental y tratar de mezclar la estructura con el ambiente alrededor del proyecto. Esas son las aplicaciones. Veamos qué necesitamos para diseñarlo. Para diseñarlo, obvio, necesitamos saber la altura del muro o del talud y su inclinación deseada. Necesitamos conocer si son unas estructuras complejas o en terracerías. Erróneamente a veces veo que queremos tratar de diseñar cada muro de terraza totalmente independiente. Para ello hay una serie de guías las cuales nos indican cuándo sí lo podemos hacer y cuándo no podemos hacerlo. Para que tengan una idea, en este muro tenemos un muro de dos terrazas. El muro de la terraza superior, si la distancia de ese muro al muro inicial es menor que dos veces la altura del muro superior, tenemos que diseñarlo como si todo fuera un muro de una sola altura. ¿Okay? Si esa distancia es mayor de dos veces, pues entonces sí podemos diseñarlo independientes. Todos esos detalles tenemos que tomarlos en cuenta durante el diseño. Inundación es sumamente importante si nuestra estructura está cerca de algún cuerpo de agua o potencial de inundación. Saber esos niveles porque va a afectar grandemente la estabilidad. Las condiciones al pie del muro van a ser sumamente importantes y más adelante veremos cuando cambiamos esto y no solo notificamos al diseñador los efectos catastróficos que esto podría tener. Condiciones de carga, necesitamos conocer si es una autopista, el tráfico, estacionamiento, si es para un aeropuerto o si es para vías de trenes, etc. Condiciones de carga también aplican si tenemos taludes pequeños o taludes infinitos. Mucho cuidado con estas geometrías y mucho cuidado si usted utiliza algún programa de computadora para calcular la estabilidad. ¿Okay? Dependiendo de los parámetros de suelo y la inclinación de este talud, usted podría tener ecuaciones que el denominador sea de valor cero, lo cual sabemos que es un error. Usted tiene que entender claramente cómo ese programa de computadora ataca ese problema para resolver la estabilidad. Otras condiciones de carga serían parapetos, beljas o cimientos que estén dentro o fuera de la zona reforzada. Y no menos importante, las condiciones de sismo del área para calcular esa condición sísmica o dinámica. Para que tengan una idea, varios de nuestros muros están construidos en Chile, cerca de Santiago, Concepción, a lo largo de todo Chile. Es un mercado muy grande para nosotros. Y en el 2010 hubo este terremoto, que es uno de los terremotos más importantes para que tengan idea de qué la magnitud. Este terremoto es uno de los
más energéticos medidos. ¿Okay? Y nosotros lo que hicimos fue, después del análisis del Federal Highway, que investigó cómo se comportaron todos ellos y vio que se comportaron muy bien, tratamos de recrear ese sismo en una shaking table de escala. So, ahí creamos ese muro y lo sometimos a todas las condiciones de carga y de sismo de ese proyecto para medir y entender bien cómo esa conexión funcionaba. Información de suelo es lo más importante que vamos a necesitar, no solamente para nuestro muro. Esto es lo que usted necesitaría para cualquier tipo de muro. Necesita conocer cuáles son los suelos retenidos de fundación y de la zona reforzada. Tenga en consideración que cualquier cambio en estos valores, usted podría estar incrementando o reduciendo esas presiones por el orden de 10%. ¿Okay? So, es importante saber eso. ¿Por qué esto es importante? Esto va a afectar el costo de su estructura. Si partimos de una estructura que tiene un suelo, digamos, de un ángulo de fricción de 30 grados, si reducimos ese ángulo de fricción del suelo reforzado, nuestro costo de estructura aumenta. Lo que es igual no es ventaja, si aumentamos el ángulo de fricción de ese suelo, pues nuestra estructura suele ser más económica. Y dependiendo de las condiciones de agua o condiciones del pie del talud, pues todo esto puede afectar el costo de su estructura. Por ende, best practice número 4, siempre pruebe su relleno y que cumpla con todos los parámetros de diseño, de peso unitario y ángulo de fricción. ¿Okay? Ok, so el largo de la geomalla típicamente va a comenzar en un 70% de la altura. Si yo cambio esos valores de suelo, puede ser que aumente. Como ven aquí, cambié mi ángulo de fricción, mi largo de malla aumentó. Si coloco condiciones de talud, puede aumentar también. So, presten atención de que ese 70% va a variar según las condiciones de carga y las condiciones de suelo. Ok. ¿Recuerdan cuando les mostré de que era sumamente importante entender la condición al pie del muro? Y les voy a explicar por qué. Si ustedes ven en este proyecto real construido en Texas, cuando el muro fue inicialmente diseñado, tenía una condición al pie del muro totalmente nivelada. Como pueden ver, tiene un factor de seguridad de estabilidad global de 1.40, lo cual es aceptable. ¿Okay? Por alguna razón, y sin notificación al diseñador del muro, se cambió ese talud se cambió el frente del muro a un talud. Y como ustedes pueden ver, si yo solamente coloco eso en nuestro análisis de estabilidad, pueden ver que el factor de seguridad ahora decreció a 1.05 en condición estática, lo cual no es aceptable. No ha fallado, pero no es aceptable. Además de esto, crear esta condición, usted podría tener problemas de capacidad portante. Ok, bueno, en esta zona donde se construyó este muro, como en muchas zonas alrededor del mundo, llueve. Y la condición de agua, pues, se refleja en este análisis y el factor de seguridad obtenido es de 0.87. Eso indica fallo. Exactamente eso fue lo que se obtuvo en ese proyecto. Hubo un fallo, dado que todos estos componentes fueron modificados después del diseño inicial. ¿Okay? Si esta condición o si este muro lo hubiésemos construido con un muro de concreto o un muro de gabiones, la suerte de esa estructura hubiese sido la misma. ¿Okay? No tiene nada que ver que haya sido un muro de tierra reforzada. Esto es básicamente un problema de geotecnia. Por eso, best practice número 5, siempre verifique esa geometría, siempre verifique confirmar estabilidad global. Sumamente importante, especialmente si tenemos presencia de agua, donde sabemos que presencia de agua no considerada inicialmente en el diseño puede incrementar hasta un 50% las presiones aplicadas en el muro. Bien.
Con esto, pues entonces pasamos a la parte final de la presentación. Es con tantos años y décadas de diseño con estos sistemas, ¿se acabó todo? ¿No hay nada nuevo? Pues no. Para suerte de aquellos que somos unos fanáticos de este tipo de estructuras, hay muchas cosas nuevas. Hay nuevos métodos de manufactura de geomallas. Hay nuevas fachadas. Todo eso Tensar está trabajando en ello. Hay nuevos métodos de diseño que Tensar está trabajando y hay nuevos agregados que podríamos estar utilizando dentro de estas zonas reforzadas. Uno de ellos es utilizar agregado de concreto reciclado, el cual podría ser un ahorro significativo para los proyectos, especialmente para el gobierno, porque podemos utilizar cualquier estructura que hayan demolido en el proyecto como relleno reforzado. Sí, tenga mucho cuidado, dado el pH de ese suelo, no podría utilizar acero como refuerzo y no podría utilizar poliéster o sería muy, muy condicionado. ¿Okay? Mucho cuidado ahí. Otra cosa que estamos mirando aquí internamente es el uso de reciclar el pavimento asfáltico y utilizarlo como relleno. Ahora estamos coordinando con la Universidad de Wisconsin en Madison y un college en Canadá, donde vamos a estar construyendo un muro de tierra reforzada con estos agregados para medir el desempeño y recalibrar los métodos de diseño para considerarlo ello. ¿Okay? Nuevas metodologías de diseño. Aquellos que están al tanto, sabemos que tenemos el nuevo el manual del ASHTO, el RFD, que fue publicado en el año pasado, y este nuevo manual incluye el método de rigidez simplificada. Para que tengan una idea, gran parte de las estructuras utilizadas para calibrar ese nuevo método fueron estructuras con refuerzos Tensar. También tenemos en Federal Highway el nuevo método de equilibrio límite desarrollado por el doctor Lechinsky. ¿Recuerdan cuando hablamos de muros y taludes y la diferencia en diseño o en el enfoque de diseño? Uno era equilibrio y el otro presión lateral. En este caso, este método no hace distinción si es un muro o un talud y básicamente calcula un equilibrio límite para ambas estructuras. Está publicado en el Federal Highway y está incorporado en la última edición del MCMA. Tensar ha publicado o ha desarrollado su versión simplificada de este método. Este método trabaja con parábolas y entonces pues nosotros diseñamos un método un poquito más simple que es utilizando cuñas. ¿Okay? También están los nuevos métodos de diseño para diseñar muros que soporten las cargas de puente. No sean simplemente estribos, sino que el puente esté apoyado por el muro de tierra reforzada. ¿Por qué todo esto es importante y por qué lo necesitamos todos estos nuestros nuevos métodos? Si ustedes ven aquí, este es un diagrama de presiones utilizando los métodos que tenemos hoy en día de ASHTO. Pero cuando medimos en campo cuál es la presión aplicada en el muro, es esto, es muchísimo menor. So, este método de rigidez simplificada va muy cerca de lo que podemos medir en campo. ¿Okay? En los métodos estos de diseñar los muros como apoyo para los puentes, ya tenemos guías, tenemos muchísimos proyectos construidos, los cuales nos dan la experiencia para ayudarlos en su proyecto y reducir los costos de estos puentes. ¿Okay? Y por último, ¿qué viene nuevo? Tensar está trabajando en modelos de elementos finitos y cómo predecir el comportamiento de los refuerzos de suelo para estos muros. Como sabemos, los muros típicamente se considera un elemento en tensión. Consideramos la interacción o el cambio en comportamiento de ese suelo alrededor. Y eso es lo que estamos trabajando hoy en día.
Para aquellos que quieran utilizar nuestro programa de diseño, pueden ir a nuestra página y descargarlo. Se llama TensorSoft y con muchísimo gusto podemos ofrecerle un adiestramiento. Eso es todo lo que tengo para la noche de hoy. Una vez más, mi nombre es Luis Vélez. Estoy aquí en Atlanta, Georgia. Colaboro con Eric y con la gente de Geocom en Costa Rica. Y pues estamos a su disposición. Si hay alguna, agradecemos su atención. Y si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto pasamos a esa sección ahora. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Vélez por la excelente conferencia de esta noche. Abrimos el espacio para consultas. Si alguna persona desea colocarla en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levanta la mano para poder hacerla en vivo. Creo que no tenemos ninguna consulta, Luis. Pues muchísimas gracias a todos. Esperamos que todos estén seguros allá durante esta pandemia, tomando las debidas precauciones. Y gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Tengo, don Luis, una pregunta de don Bernal Monge. Dice, el TRM que se utiliza en el sistema Sierra de parámetro verde, ¿cuál es? ¿Me podrías repetir la pregunta? Perdóname. Dice, el TRM que se utiliza en el sistema Sierra de parámetro verde, ¿cuál es? Ok, so, se refiere al control de erosión que utilizamos en la... voy a buscarlo aquí. Control de erosión que utilizamos en la cara del sistema Sierra para cuando tenemos cara vegetada. Voy a buscar aquí la gráfica para que lo podamos ver. So, típicamente vamos a necesitar un control de erosión permanente. Aquellos que trabajamos, que hemos estado envueltos con controles de erosión, en el pasado sabemos que estos mantos de control de erosión, muchos de ellos no son permanente, como mencionaríamos que es permanente la estructura. Por ende, lo importante es restablecer la vegetación verdadera. El control de erosión, en este caso, es simplemente un apoyo para restablecer esa vegetación. Típicamente, como pueden ver aquí, en este diagrama hay un... me parece que esto es nomenclatura de North American Green, que es una compañía de aquí de los Estados Unidos, y están, se indica aquí un SC150. Yo he visto que se ha utilizado sintéticos o no sintéticos semipermanentes. Lo importante aquí es garantizar el restablecimiento de esa vegetación del área. Y muchas veces pues eso se logra a través de hidrosiembra y del uso correcto o la selección correcta de la vegetación nativa. Espero que eso haya contestado su pregunta. Muchas gracias. Tenemos a don Danilo Ramírez que levantó la mano. Le damos a activar el micrófono. Don Danilo, adelante, puede hacer su consulta. Creo que está en mute. Don Danilo, ya puede activar su micrófono para hacer la consulta.
Okay, fue un dedazo, dice don Daniel, no hay ningún problema. Tenemos por acá otra de don Wilson Roberto Payas. En las caras vegetales, ¿cuáles tipos de vegetación se puede utilizar? Hay tipos que son invasivos y que podrían dañar el sistema. No dañar el sistema, pero sí, aquí en Atlanta se cometió un error en los años 80. Se trajo una especie de vegetación no nativa del área, y luego se convirtió en una plaga. Eso es muy importante, utilizar los servicios de algún agrónomo del país que conozca la vegetación nativa. Definitivamente queremos poner algo aquí que sea autosuficiente y no necesite mucho mantenimiento. Enredaderas es muy usual utilizada en este tipo de estructuras. Pacholín, no sé si ese es el nombre que se utiliza en Costa Rica, pero he visto muchas estructuras cubiertas con pacholí. Pero sería básicamente alguna enredadera o yerba nativa de la zona donde se construye el muro. Muchísimas gracias. Si no tenemos más consultas por acá, damos por finalizada la conferencia del día de hoy. De nuevo agradecerle a Luis Vélez por la excelente conferencia. Gracias a todas las personas que participaron esta noche. Y recordarles que el próximo miércoles tenemos ya la última sesión del seminario especializado para que por favor no se la pierdan, igualmente a las 6 de la tarde. Tengan todos muy buenas noches. Gracias, buenas noches.